Tuvimos una capacitación en el marco de la ley Micaela, a la cual el municipio adhirió el año pasado. Esta mañana dictaron la capacitación, era una capacitación y sensibilización de parte de la Subsecretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia, dependiente de la Secretaría de la Mujer, y del área de diversidad. Participó todo el personal municipal, hubo una concejales inclusive, una gran convocatoria, éramos aproximadamente entre 80 y 90 personas capacitándonos, así que esperamos que haya sido enriquecedora para todos y un comienzo de lo que seguirá, porque hay que obviamente seguir posteriormente capacitándonos y profundizando, digamos, en estos conceptos y en estas nuevas problemáticas que no son nuevas, pero que están en cuestionamientos y demás ahora, y hay que se considera que todas las personas que están encargadas de las diferentes áreas deben tener conocimiento para poder abordar y acompañar y asesorar o saber hacia dónde dirigirse en el caso de que suceda alguna situación. ¿Cuál fue la modalidad? Bueno, tenemos en cuenta, obviamente, que esto es a través de videoconferencia, pero, digamos, ¿hubo testimonios y demás de parte de las encargadas de allí de la Secretaría? Estuvo a cargo de 4 profesionales de la Subsecretaría, fue por videoconferencia y al principio, bueno, hubo un homenaje a Micaela García. Claro. Y posteriormente sí se desarrollaron cuestiones relacionadas al concepto de género, a la ley de violencia contra las mujeres y a la diversidad sexual. Y a partir de ahora, luego de finalizado, ¿hay alguna apuesta en común por parte de aquí de los empleados de la municipalidad? ¿Cómo va a continuar esto? Sí, la idea es seguir haciendo capacitaciones por áreas. Sí, en grupos más disminuidos cuando el tiempo y esta circunstancia actual nos lo permita, el propósito es continuar encontrándonos para seguir trabajando juntos.